para invitarte al estreno del cortometraje que grabamos el otro día. Si quieres, le mando a Carlos la dirección y pueden ir los dos y nos vemos allá. Bueno, chao. ¿Cuánto falta? Como 500 globos. ¿Cuántos llevamos? ¿Qué pregunta es esa? Cora, usted lleva 3 y yo llevo 2. Aquí vamos a estar hasta, hasta la noche. Ay, André, yo te juro que vi el inflador automático esta mañana. Pues se lo habrá tragado la tierra. ¡Uy, qué ladilla! Tú sigues soplando, pero la rumba esta noche yo no me la voy a perder, ¿oíste? Ay, qué rumba, Cora, cálmese, ni que fuera la gran cosa. Además, aquí lo importante es terminar el trabajo. Si terminamos, vamos, si no, no. ¿Cómo van? Buenísimo. Horrible. Ay, gracias por ayudarme con esto, de verdad. Y seguro que están invitadas al cumpleaños. A la abuela le va a encantar practicar su demencia con ustedes. La abuela. ¿Cómo? Tú me dijiste que esto era para un comercial de Osmel. No, Ro, perdón. Pero esta noche André y yo tenemos una doble cita. Y además es el estreno de la porquería de corto en el que trabajó ella hace como 2 semanas. Así que nosotras ahorita deberíamos estarnos poniendo bellas y no dejando los pulmones aquí, inflándole los globos a tu abuela. Sin ofender. Ah, pero andan ennoviadas. Sí, yo voy con mi Ange y André va a hablar con el amor de su vida. ¿Qué está diciendo usted? Cállese. Ah, Daniel. Sí, Amílcar me dijo todo. No, pero ¿qué es esto? Ahora todo el mundo metiéndose en mi vida como si esto fuera, ¿qué? ¿Una serie de televisión? ¿Una serie de internet? Ay, tranquila, vayan a disfrutar del amor. Yo ya sé a quién voy a poner a inflar los globos. Se toma como demasiado en serio los estrenos. ¡Gay! ¡Me encanta! Cora, por favor, contrólese. No voy a hacer como en todas las películas, que apenas se acerca la cámara uno, usted desaparece. En persona, te ves hasta más trascendente que en la pantalla. Es que te miro y escucho jazz, pero no así con los oídos como la gente usa, sino como por aquí. Anótame eso. Eso está bueno para una canción. Gracias. ¿Dónde aprendiste a actuar así? No, si es que yo no actúo. Eso fue... yo cerraba los ojos y me decía lo que tenía que hacer, un poco de tontería. ¿Cómo que tú no actúas? ¿Cómo que un poco de tonterías? Eso es arte. Permiso, yo tengo que irme rapidito porque es que mi amiga la dejé por ahí botada y pues ella es súper penosa, entonces voy a buscarla. Permiso, un placer. Un placer fue todo mío. Permiso. Ey.
Tu risa me hace llorar, pero no, no así, sino como por aquí. Anota eso también. Estoy, estoy genial. También te mandaron a la cocina. Dani. ¿Qué tal? Al menos somos dos desadaptados. Sí, qué horrible. ¿Qué se creen? Están locos. Están en una premiere de una alfombra roja, yo no sé. Yo no sé qué va a pasar cuando hagamos películas serias nosotros. ¿Cómo te mandan a la cocina? No sé, nos rechazan. Después de todo lo que te hicieron. ¿Verdad? Terrible. ¡No! ¡No, no, no, no! Me tienes harto. ¿De qué vamos a escribir? No lo sé, pero eso no. Me parece excesivamente cursi. Pero cursi, cursi más IVA. O sea, hasta tus notas. Todos tus guiones tienen corazoncitos en la I. La chama acaba de terminar. ¿Qué? Va a encontrar el amor de su vida en una cocina. Pana. Eso les encanta, pana. Les encanta a las carajitas. Un chamito así con cara pálida y carejeva. Míralo, tiene la cara jeva, con esos ojos así como separados. ¿Qué es eso? Es tipo camaleón. Es exacto, es una cosa como bien... Entonces, ¿qué okay. vamos a hacer? Pana, me tienes harto, ¿qué quieres que escriba? ¿Sabes qué? Te voy a dar la libertad, así, libre, sé tú, escribe una novela, que sea novela, escribe una novela, novela así, relajado, date, eso es lo que quieres, ¿no? Novela, escribe novela. Ok. Daniel Alfonso León Ponce, siento una atracción muy grande hacia ti. Andreina Mijares Camacho, tú también enciendes el fuego en mí. Ay, Virgencita, gracias por enviarme al amor de mi vida. Borrar, 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 borrar. Borrar y borrar y borrar. Dale, y borrar. Ya, que va a dañar la computadora, vale. Ay, tan bellos los escritores de Blip. Porque a mí no me hacen una escena de amor con el italiano ese, una vaina, no sé. Sí, que me metan, que yo casi no salgo. Chamo. Le voy a escribir algo a Cora. Ya quiere estar, ¿no? Y casi me caigo, me mijo, al fin te encuentro. Hola, Cora. Hola. Mira, que nos tenemos que ir. ¿Qué? ¿Pero cómo que nos tenemos que ir? Que nos tenemos que ir ya. Cora, ¿qué pasa? Uy, nada, que nos tenemos que ir. Gracias por todo, dale. Cora, primero usted me armó un berriche porque se quiere quedar y usted que se quiere ir. André, que nos vamos, que me vino. Que me vino, menino. Chao, Dani, gracias. Cora, no entiendo cómo no va a tener uno de esos encima siempre. André, perdón. Es que el fin de semana que viene voy a hacer una reunión en mi casa, en mi cumpleaños. Y quería invitarla si quieren ir. Y... ¿Sí? Sí, claro. Bueno, vayan con cuidado. Cuídense. Yo pensé que le tenías fobia a las rumbas. Siento fría. Estuvo a punto de escapársenos de esa canción, pero la agarramos juntos. Ah.
Vamos a hacer otro, pero disculpa. ¿Qué tal? ¿Tienes novio? Ok. Ay, Virgencita, gracias por enviarme al amor de mi vida. ¡Huyamos de esta hacienda!